Entonces, nosotros no podemos agarrar a cualquiera de la calle sin explicarle. Gracias. Sí, por aquí. De ir asimilando, respetando nuestra naturaleza, nuestros lugares que existen dentro de nuestro territorio. Parte de ello hemos venido fortaleciendo a la medida que se ha venido de pronto perdiendo nuestro idioma, nuestra costumbre, nuestra tradición en el momento que va creciendo la población. Este intercambio, sí, o sea, las visitas de los turistas ha mejorado en el tema de la economía y eso se ha dado más la formación dentro de la salud, dentro de la educación. Yo soy la mamá de Brian Tamayo. En Belgique, ou je ne sais pas si c'est en Europe, les gens sont beaucoup plus froids. Pas que les gens ne se parlent pas du tout, mais on remarque quand même qu'il y a vraiment une grande différence. Quand les gens vont au restaurant, ils ne vont jamais parler entre eux sur la même table, tout le monde va se regarder. Oui, franchement, j'ai vu une nouvelle culture, les gens dansent entre eux. Et j'ai jamais vu ça en Belgique. En Belgique, si on danse, on a bu ou alors on a... Non, c'est pas la même chose. Whisky. Que queremos conocer un poco acerca de la cultura de Santo Domingo de los Áchilas, lo impresionante que es y por qué no venir a conocer con toda la familia y disfrutar con ellos. The minute we arrived, we were very, very well received. The local people, Indians, explained what they were doing and showed us around. They've got all these display huts and their implements. We've been eating local food. So it really is first-class tourism. Como operadora, más que llegar a un destino por un viaje, tener una experiencia aquí. Siempre una experiencia de conciencia ambiental, cuidado, y que lleguen a Santo Domingo a tener a través de nuestra operadora o a nivel de Ecuador, como mencioné, más que un viaje, una experiencia. A convivir y a respetar los recursos naturales que nos ha dado este mundo, esta tierra. Es el chili bibú, ¿no? Esto es con maíz molido y lo que es el maduro. No sale. Míralo cómo se ve.
para ellos es algo impresionante de que porque el animalito se mueve, ¿sí? Ellos dicen que se mueve y a ellos les da pena a veces de consumirlo, ¿no? Pero ellos vienen a disfrutar, a compartir esa experiencia más, ¿sí? Para comérselo, porque esto de aquí es nuestro alimento, a la vez es medicinal lo que es el mayón. Está caliente. ¿Qué pasa? ¿Desea alguien?